Cuando la gente relataba su pasado con cuentos, explicaba su presente con cuentos, predecía su futuro con cuentos, el mejor lugar junto al fuego le pertenecía al narrador de cuentos. ¿Qué dice? Buti cuenta cuentos, dice. Uy, gentita, pucha. Ya, gente, el último, pucha, es que no quiero asustarme, gente. El último Buti cuenta cuentos, hermanos, y aña, famo, se van a pucarla. Sinceramente, miren, miren. Miren, ven que está rojito, ven que está rojo. No, la firme, gente, yo ya tengo sueño, gentita. Pucha, y me queda media chelita, ¿no? Ya no quiero, ya tomo. No me gusta, puta. Gentita, ya. Un Buti cuenta cuentos para ñafar, hermano, y para despedirme de mi pueblo, el más berraco de los de streaming. Gentita, Buti cuenta cuentos de la primera vez que quedé hecho bomba, así, trapo en el suelo. O historia de terror de mi viejito, que me ha contado que puta, que son chéveres sus historias. Man. No sé si me estaré loqueando, pero amigo, son buenas historias, gente. A ver, chicos. A ver qué dice la people. Cuenta cuentos de la cripta, dice terror, historia de terror, 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 terror. Hasta terror quiere la gente, men. Ya, gentita, les voy a contar una historia de terror. Cuando mi papá era pequeño, weón, mi papá, bingo, concha su madre, terror, 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 dice la de terror, ya, terror, chicos, gentita, pero me apoyen con una reaccionadita seria al streaming, gente, ya estamos a nada, gente, de llegar a los 15k, dos veces seguidas hemos llegado a los 15k, y hoy día hemos llegado, gente, a los 13k. ¿Qué dice? Terruco, dice, ambas, dice, ya, pe, gente, ya, última historia, gentita, ya para ir a descansar y nos vemos mañana. Ya, pejentita, les cuento. Mi papá, cuando tenía 14 años, 14, gente, nada de 10 años, nada de 7 años, nada de 5 años. Mi papá, gente, donde yo vivo por la Pacheta, pejente. Ustedes han escuchado, alguna vez han escuchado en la Pacheta, donde yo vivo ha habido guerrilla, pepapi. Tú sabes, han buscado en Google la guerrilla de la Pacheta. Por toda la Pacheta. Por eso acá abajito nomás está el cementerio de la Pacheta, ya. Ha fallecido harta gente, pe, gente. Y la cosa es de que mi viejito, pucha, cuando era chivolo, él dormía con sus hermanos, pero eran tres hermanos, dormían en un cuarto, pe, papi. Y dice que ellos siempre dormían con la puerta abierta, porque siempre, sí, hasta yo de chivolo dormía con la puerta abierta, porque es como que, mamá, mamá, el cuco me quiere llevar. Y la cosa es, pe, gente, de que afuera del cuarto había un sofá. Era como que una mini sala de estar. Y la cosa es de que mi papá, pe, de chivolo, me cuenta, pe, de que un día está ahí jateando. Y la cosa es que se despierta, ¿no? Se despierta y ve a una mujer sentada en ese sofá. Una mujer, papi. Y mi papá la mira y se asusta. ¿What? Se asusta, pe, ¿no? Y luego la mujer. Puta, lo miró a mi papá. Y la mujer. Y mi papá me dice de que la mujer tenía así una. O sea, hacía esto. Todo tétrico. Era como que una película tétrica. Y la mujer le decía así. Como diciéndole: ven, ven. Y mi papá, pucha, se tapó. Se baja de las fresadas y la mujer seguía ahí. Pucha, mi papá se asustó tanto que lo despertó a su hermano, a mi tío Edgar. Mi tío Edgar tenía 21 años, dice. Edgar, ¡ah! Puta, qué miedo, men. Edgar, Edgar, hay una mujer en la sala. Y mi Edgar, cállate, chivolo, déjame dormir. Y la cosa es de que mi papá lo jode. Edgar, Edgar, hay una mujer en la sala. Y la cosa es que Edgar se para, agarra, prende la luz. Y no estaba la mujer. No había la mujer. No había la mujer.
Le digo, apaga la luz. Y se va a acostar y recuerda que mi papá dice que lo puteó a mi papá. Dice, tú te deja dormir, huevón. Y mi papá se tapó. El susto lo traumó tanto de que esperó como 5 minutos. Bajó la sábana y la mujer seguía ahí. Dice que la mujer tenía un aspecto como si un ventilador le estuviera dando así despacio. Mi papá, pucha, estaba asustadazo. Dice que se armó de valor, puta, se levantó y le cerró la puerta en la cara. Al día siguiente, decidió dormir con la puerta abierta porque en el cuarto no había aire acondicionado y se cagaban de calor. Durmieron con la puerta abierta. Y cuando mi papá siempre se acostaba de Costa Rica, y cuando, pucha, mi papá, como el susto de ayer lo dejó así como que psicoseado, decidió armarse valor. Y dice que escuchaba así. Escuchaba esto, gente. Que le tocaba en la puerta. Mi papá cuando... Gente, esa es toda la historia, gente. Lo de la puerta me he inventado, pero lo demás es verdad. La mujer dejó de fastidiarlo a mi papá cuando él le cerró la puerta en la calle del cacharro. Uy, uy, qué rico en mi potito. Jair Flores dejó 50 estrellitas. Muchas gracias, Y le papi. metió la Gampi XD. No, no. Papi, pero lo de que cuando... O sea, la historia acababa cuando le cerró la puerta en la cara. Dice que nunca más la mujer se apareció. Y me dice, pucha, se me apareció así porque había guerrilla, pesa ahí, la mujer, pucha, quién sabe, ¿no? Ah, su madre, gentita, ¿les gustó la historia? ¿Están asustados, gentita? Ya, gentita. Aprovecharé rápidamente, gente, a mis fieles. Ustedes saben que, puta, muchas gracias, gente, por apoyar el stream siempre, hermanos. Voy a golpe sorteo, gol sorteo, gentita. Gol sorteo de los auriculares inalámbricos. Le voy a hablar, gente, a BCSG para que me envíe más, gente.